and I accept your nomination. Being president is a serious job. Buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente a Nueva York en Línea a través de Primera Línea, la conexión de la información. Hoy vamos a estar hablando con el doctor Gabriel Landman, especialista, nefrólogo, cardiólogo desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Quédese con nosotros. Yo lo que me sorprende en mi programa que hago con mi esposa, que es el programa CardioFull, es muy interesante el trabajo que hace la gente, que va empezando a hablar entre ellos y haciendo comunidad y compartiendo sus platos en el Facebook. Y antes comía a la mañana quizás un huevo con tocino, y hoy está comiendo más frutas, más verduras, más granos enteros, la gente empieza a dormir mejor, empieza a ejercitarse más. Entonces lo saludable es un círculo virtuoso, vamos a decir, en el que se va contagiando toda la familia, se va generando una comunidad, y esos cambios son para toda la vida. Entonces, lo que nosotros vemos realmente es que la postventa, ¿viste cuando compras un auto que tiene una postventa? La postventa de la alimentación occidental, del fast food, es muy triste. Claro. Yo la veo en mi centro de diálisis, mi hermano la ve en su centro oncológico, la veo en la unidad coronaria, pero nadie la cuenta. Nadie viene y te dice, porque toda la vida construí una enfermedad, hoy tengo esto. Porque las enfermedades crónicas se construyen. Claro, es que hay tomar mi experiencia particular, que no es científico aquello, pero a nosotros no nos enseñaron particularmente desde la escuela que tenemos que comer, aunque nos hablan de la pirámide de la alimentación, sí, pero no hay aquello que dice, mira, no debes comer tantas azúcares, o no debes comer tantas grasas, sino que hay una cosa que es simplemente, pasa uno por la escuela, es como, ah, bueno. Pero la realidad es que después nos pasa, el cuerpo nos pasa la factura. Mira, totalmente. Bueno, aquí está lo que has comido. Siempre pasa la factura, ¿eh? Vale. Siempre pasa la factura. Y en estos tiempos de coronavirus se vio que la gente engordó, que la gente postergó enfermedades crónicas. Veo pacientes hipertensos que no están tomando la medicación porque no están yendo al médico porque tienen miedo. Claro. Tengo pacientes con enfermedad renal que no están viniendo al médico porque tienen miedo. Tampoco hacen la teleconsulta. Entonces, esto también va a tener los muertos del COVID y los muertos no COVID, pero por consecuencia del COVID. Porque claro, no se fue a atender a tiempo, porque no compraron la medicación, porque engordaron, porque se aplastaron, porque se achancharon, o porque tienen miedo, por múltiples razones que termina siendo un problema peor que la epidemia, ¿no? Es lamentable, pero además de ello hay una, o sea, aquí en Nueva York ha ocurrido, y voy a derivarme un poco del tema de la alimentación al tema del COVID, del corona, porque hay mucha gente que no cree que existe la pandemia. Eso es un invento de alguien. Y cuando aquí hace unos par de semanas, hace unos días, decidieron a la apertura a la ciudad, la gente como que se volvió loca. Entonces, a los alrededores, en los restaurantes, en los bares, en los sitios, hay gente que está bebiendo como, o está saliendo o está reuniéndose sin guardar la distancia física, porque aquello, la distancia social es una discusión, sin guardar la distancia física. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, ¿cómo está ocurriendo eso en Argentina? Para ya entrar un poco en el... Bueno, mirá, hay algunos grupos que creen que esto es algo, un invento o algo por el estilo. Yo lo que puedo decir, porque la verdad que atrás también está la economía derrumbándose. Claro. Yo lo que puedo decir es que el virus existe. En lo particular, nosotros entramos 8 pacientes en diálisis en un día, en una sola clínica el día de ayer. ¿8 pacientes? Tengo una empresa de diálisis de aguda que se llama Nefronow, y en el último día 8 pacientes, y en total 18 pacientes en un día. Esto quiere decir todos con COVID, esto quiere decir de que creció significativamente el número de pacientes. Esto quiere decir que existe la enfermedad per se, existen las complicaciones.
Lo que sucede, que lamentablemente es una enfermedad que afecta gravemente a algunas personas y levemente a la gran mayoría. Entonces, es tan siniestro esto que al afectar levemente a los jóvenes y quizás a gente sin factores de riesgo, si bien hay algunos jóvenes que se complican, pero no es la gran mayoría, tiende a complicar a gente con patologías previas, como las cardiovasculares, las inmunológicas, la trasplante, etc. Claro, claro. Entonces, la paradoja se da de que esa gente es la que colapsa el sistema de salud, porque te ocupa muchas camas, y retrasa a la gente enferma no COVID. Entonces, romper la cuarentena, lamentablemente, porque todos tenemos un negocio, todos tenemos economía, y lamentablemente todos perdimos, nos fue mal a todos. No, no, es lamentable. Esto es desastroso, pero este es un virus que, lamentablemente, sin vacuna, la única opción es el aislamiento social, pero porque no hay ninguna opción, salvo algunos países que han logrado controlarlo con testeos múltiples y aislamientos. Pero no está pasando en Latinoamérica eso, porque Latinoamérica, vos sabés, Luis Roberto, que la salud quedó siempre para el final. Nadie ha invertido en la salud, tanto en Venezuela, en Argentina y en otros países, la salud quedó relegada. Los sueldos son paupérrimos del personal de salud, los hospitales están en condiciones muy, muy precarias y la población en general no tiene dónde atenderse. Entonces, el impacto que tiene en Latinoamérica no es similar al impacto que va a tener en Estados Unidos o en Europa. En Estados Unidos y en Europa, de alguna manera se van a recuperar, pero hay países como Argentina que tiene una crisis económica terrible, producida por múltiples gobiernos, está generando una gran crisis de salud, una gran crisis económica, y eso verdaderamente nos asusta. La existencia del virus existe, yo veo un incremento muy alto del trabajo, no es un invento, la verdad que cuando yo veo gente que dice que no existe, realmente es igual que el terraplanismo, que el antivacuna, bueno, hay un montón de movimientos realmente extremos, sin basamento científico que existen. Yo voy a repetir algo que digo con muchísima frecuencia. Nueva York, Central Park, que es el parque más icónico del estado, yo creo que del país, hay una morgue, o había una morgue portátil. Solamente con observar aquello uno debe preocuparse. Entonces uno tiene que están jugando, no sé si están jugando, pero montar un hospital de campaña en Central Park, hay que ver lo que puede ocurrir. Pero, ok, volvemos a un poco a la comida. En tiempos de COVID, en tiempos de limitación económica, ¿cómo hacemos para que una cardio food sea buena, calidad, accesible? ¿Qué es cardio? Mirá, comer cardio food es comer muy barato, no te voy a mentir. Okay. Las legumbres son un regalo, son muy baratas y es una alta fuente de proteína, de fibra, de vitaminas. Las frutas y las verduras no tienen que ser orgánicas, ojalá todas las frutas sean orgánicas. Pero digo, consumir más frutas y verduras está lleno de fitoquímicos, de nutrientes básicos para tu defensa, para tu inmunología. Lamentablemente los productos procesados, las bebidas azucaradas, te prometen nutrición, pero terminan vendiéndote un marketing vacío. Entonces, consumir más frutas, más verduras, más legumbres, más granos enteros, tales como arroz yamaní, quinoa, amaranto, mijo, son productos que te van a dar un buen tránsito digestivo, va a alimentar la defensa de tu cuerpo que está en el intestino, que es la microbiota intestinal. Entonces, estamos hablando de productos no procesados, que requieren, o mínimamente procesados, avena, que requiere una cocción muy baja, mínima, y que puede alimentar a la familia. Esto sí puede ser complementado por carne, por huevo, por leche, por supuesto, pero en un porcentaje menor. Nosotros en el CardioFood lo que buscamos es que la gente aumente el consumo de nutrientes y disminuya el consumo de grasa. De esa manera rápidamente baja de peso, mejora su salud, mejora el colesterol, mejora la presión. He logrado desprescripciones, Luis Roberto, muy importante. Desprescripciones quiere decir que le he sacado medicación para la presión, medicación para el colesterol. Ok,
Okay. Con tan solo cambiar los hábitos. Entonces yo te comento, la gente también diciéndome, qué barato que es comer cardiofood. Digo, sí, no hay mucha ciencia. La clave es seguir diferentes pasos para crear herramientas internas para lograr hacer el cambio. Porque si la gente no está preparada para el cambio, no hay cambio posible. Claro, claro, es aceptable. Entonces, nada cambia, pero si uno cambia, todo cambia. Claro. Ese sería el dicho. Claro, claro. Ajá, y entonces uno inicia el programa de CardioFood. ¿Y debe mantenerlo por siempre o es una dieta de 15 días y después viene ¿cómo que le llaman? El efecto yo-yo que uno regresa. ¿Cómo? Mira, el programa CardioFood son 8 semanas, que no es una dieta, es un cambio de estilo de vida. Está basado en los programas de estilo de vida más importantes del mundo. Y se aprende herramientas para toda la vida. O sea, la gente, una vez que aprende este tipo de alimentación, si lo persiste en el tiempo, no va a tener problema de peso nunca, porque la verdad es que comer en forma saludable, agregar más granos enteros, agregar más legumbres, más frutas y verduras, es algo que lo va asimilando en estas 8 semanas, y después lo va a tener el resto de la vida. Yo he visto gente que ha hecho el programa CardioFood, por ejemplo, el año pasado, y sigue bajando de peso. Okay. Y sigue teniendo mucha salud. En realidad es una enseñanza de herramientas, tips y consejos en un programa vivencial, en un grupo, donde nosotros vamos dando las sesiones aquí por Zoom, okay, una vez por semana, que quedan guardadas, y la gente repasa todo el material. ¿Y ha sido bien recibido por la población que ha participado? Sí, muy bien. La verdad que hemos tenido encuestas de satisfacción excelentes. Todos refieren más energía, más descenso de peso, más saludable. Lo que pasa es que lo hacemos con mucho amor. Te digo, con mi esposa nos encanta hacerlo. Puedo estar una hora y media hablando con la gente y ellos se quedan expectantes para la próxima sesión. Qué bueno. Y bueno, la verdad que es un trabajo muy lindo. Nos encanta hacerlo. ¿Cuánto tiempo inician sesiones ustedes de este programa? Estamos iniciando todos los meses, ahora el 6 de julio, o sea, el lunes que viene, vamos a iniciar un nuevo programa. Okay. Gracias a Dios tenemos muchos anotados para el próximo. Este sábado damos una masterclass por Zoom, que se puede anotar en cardiofoodok@gmail.com. Okay. Es gratuita y mostramos un panorama general de lo que es el programa, las bases científicas, y la verdad que tenemos ya también mucha gente anotada. Y bueno, para nosotros va a ser un placer de invitar a toda la gente de primera línea, claro, de Nueva York, a toda tu comunidad, y va a ser un placer también colaborar en lo que podamos en la sección de salud de tu diario, porque creo que la gente necesita estar informada, necesita estar comunicada, y con cosas sencillas, con ideas y tips sencillos para aplicar rápido. No mucha ciencia, ir y comprar la leche de coco de Hawái. No, bueno, no. Pero sabes que aquí se consigue de todo, ¿va? Sí, pero también debe ser caro, ¿eh? Ah, no, hay de todo. Hace 2 años fui a Miami, me acuerdo, y comías comida rápida, vamos a decir, los Arcos Dorados, comía baratísimo. Claro. Ahora, si querías ir a comer algo un poco mejor, era muy caro. Claro. Entonces, comer una comida muy saludable, lamentablemente, en un restaurante es caro. Sí, claro. Y en todos los lugares está pasando eso. Es más barato comer la comida rápida que te destruye y es más caro comer la comida saludable. Lamentablemente es así. Hubo una cuando debería ser al revés. Hubo un documental hace algunos años, Super Size Me, Super Engórdame. Sí. Hay una segunda parte. Ahora es pollo algo. Super Engórdame de pollo, todo es frito. Sí. Es una exageración, por supuesto, porque él se propuso comer diariamente en comida de chatarra, desayuno, almuerzo y cena, y se destruyó el cuerpo, se estaba destruyendo el cuerpo. Pero bueno, eso forma parte de la exageración. Pero la industria cultural, estoy hablando de la industria cultural como si no formase parte de ella, pero es una realidad que constantemente nos está diciendo come, consume. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Y sobre todo a los niños. Uno prende la televisión infantil y los niños... La obesidad infantil es otro problema. Claro. El crecimiento. Argentina tiene es uno de los países con mayor obesidad infantil. ¿En serio? Argentina tiene muchísima obesidad infantil. En Argentina más del 60% de la población tiene algún grado de sobrepeso o obesidad adulta.
Wow. Es un mundo, y estamos construyendo diabéticos, estamos construyendo infartados, estamos construyendo pacientes con ACV, estamos construyendo pacientes con síndrome metabólico, estamos construyendo pacientes con cáncer, cada vez más jóvenes con enalapril, con pastillas para la presión, pastillas para el colesterol, pastillas para la diabetes. Esto es una pandemia. Fíjate que en el 2018 fallecieron 17 millones de personas por enfermedades cardiovasculares. 17 millones de personas. Wow. Y no salió ninguna plana, ¿eh? No, no salió primera plana esto, ¿eh? Ahora, mueren 10 personas de COVID y explota todo. Pero bueno, pero la realidad es que hoy el tema es COVID, pero los que mueren por infartos no tratados no están en ningún lado. ¿No? Pero también es falta de información también, porque no hay una buena información para la dieta, no hay una buena información para hacer ejercicio, o hacer ejercicio es una cosa que solamente lo hace un grupo exclusivo. Bueno, por eso la industria de los suplementos, la industria de los polvos mágicos para tomar, los licuados, es una industria millonaria, porque la gente todavía cree en el realismo mágico. No tiene sentido de realidad, no tiene sentido común. Pero bueno, hay gente que cree que puede en 30 días bajar 40 kilos. Todavía hay gente que lo cree. Eso no existe. A mí no existe. Hay gente que cree que puede levantarse del sillón y correr una maratón todos los fines de semana. Eso sí, no existe. Claro, pero la gente le prenden una lamparita y cree que puede tener... Claro, yo recuerdo que vendían unos aparatos, entonces los ponía, entonces los aparatos hacen el ejercicio, y entonces ya uno pierde peso, o se le construye la fibra muscular, en fin, hay cada locura. Doctor Landman, un placer, los micrófonos nuevamente, las cámaras están abiertas para usted, el espacio está abierto para usted, cuando quiera. Muchas gracias, la verdad. Para la gente de Nueva York y de todas partes, porque tenemos inclusive corresponsales en Argentina, tenemos una buena amiga que nos manda información desde Argentina y tenemos... ¡Qué lindo! Estamos creciendo, como quien dice, ¿no? Nos reinventamos con todo este proceso. Entonces, bueno, es un placer, es un placer. Su información y de su programa para que nuestro público lo comparta y lo atienda. Para mí es un placer, quiero mandarte un gran saludo a vos, a tu esposa, a todo el grupo de Primera Línea de Nueva York y Semanario. Ya estoy incluido en su grupo de WhatsApp, enterándome de todas las novedades. Les recomiendo a todos los que están en Nueva York y en todos los países que sigan este gran emprendimiento, porque está bueno estar informado con gente seria, con gente que realmente se compromete con la información y que quiere que estemos informados en forma adecuada, basado en evidencia, y realmente para mí es un placer, un gusto poder charlar con vos y tener una charla tan amena y tan, digamos, fructífera para la población, y ojalá, y lo que siempre digo, que de esta charla salga alguien que escuchó lo que hablamos, y se siente en su mesa, y cambie al menos un plato, y diga, miren lo que escuché de un médico que habló con Luis Roberto en Primera Línea, porque quizás salvamos una vida, claro, y no lo sabemos, y ese es nuestro objetivo final, un mundo mejor, más saludable, con menos enfermedades crónicas. Oh, fantástico, fantástico, doctor Landman, ha sido un placer enorme. Un abrazo desde acá, desde Nueva York. Espero volvernos a encontrar nuevamente y que hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. ¿Eh? Un placer. Un placer. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado nuevamente en su programa Nueva York en Línea a través de Primera Línea, la conexión de la información. Este programa fue traído a ustedes gracias a Referca USA, especialistas en encomiendas, y lo pueden contactar a través de cfmiami03@yahoo.es. Ha sido un placer y hasta la próxima oportunidad. Por favor, cuídense.